130, hijo. Si nos atrapa el huracán, será tu culpa. No lo será. ¿Te dé una paliza? Chicos, ya basta. Hagan algo productivo, porque... Sí, señor. Aquí va una buena. Red Dog, Omaha... ¡Sí! ¡Cuidado! Chicos, ¿están bien? ¿Están bien? Estamos atascados. Los pondré a salvo. ¡Ya viene! Levántate. Vamos. ¡Hola! ¡Hola! Vamos. Aquí estarán a salvo, chicos. Quiero que se queden aquí. Voy a desatascar la camioneta, ¿entienden? Déjanos ayudar. No, están a salvo aquí. Chris, estás a cargo. Sí, señor. ¿Quedó claro, Willy? ¡Esto es tu culpa! Oye, él va a estar bien. Nada puede herir a papá. Aún así es tu culpa. ¿Qué está pasando? ¡Chris! ¡No lo sé! ¡Nico! ¡Nico! El gran huracán categoría 5. Tormenta tropical Tami, costa del Golfo, en la actualidad. Servicio Meteorológico Nacional, Silver Spring, Maryland. ¿Ves los datos en la pantalla? 10 kilómetros, sí. Nos acaba de llegar la confirmación. Necesito que lo sigan monitoreando. Nuestra estimación sobre el curso de Tami es correcta. Asciéndelo de tormenta tropical a huracán categoría 1. La fuerza de los vientos en el interior del huracán es de hasta 800 kilómetros. Parece que azotará a Alabama y Florida. Muéstrame las últimas mediciones. Son cálidas. Demasiado. El Golfo, 300 kilómetros de distancia. El Servicio Nacional de Huracanes tiene 98 en las boyas y el sistema de alta presión es muy débil. Buen trabajo, Schuller. ¿Damolino? Llama a Will Rutledge. ¿Y Schuller? Quiero que hagas cálculos sobre las bandas espirales y me las entregues cuanto antes. En 5 minutos los tendré. Necesitaré a Will Rutledge. Sí, es importante. Gulfport, Alabama. ¿Hablo con el doctor Rutledge? Sí, soy yo. El director Frobisher desea hablar con usted. Desde luego, hablemos. Tengo a Will. Hola, Will. Hola, amigo. Niles, mi presión central está descendiendo rápido. ¿Qué tienes? Ahora el satélite lo evalúa en 999 milibares. Hasta la fecha tu máquina ha estado sincronizada, así que necesito esos drones rápido. Estoy en eso. Créeme, lo estoy haciendo. No quiero quedarme aquí más de lo necesario. Festival de Otoño de Gulfport. Hace 25 años, el huracán Andrew destruyó esta ciudad. Y ahora se cree que Tami hará lo mismo otra vez. Pero esta vez, ninguna persona morirá. Sí, señor. Porque la evacuación será obligatoria. Entendido, jefe. Bien, una vez que el último auto salga de la ciudad, los policías asignados verán que las barricadas estén bien puestas. No quiero ningún saqueador
colándose en la ciudad, y menos en mi turno. Bien, ahora retírense. Oye, ¿por qué no mueve tu auto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! Disculpe, alguacil Dixon. No parece que esta tormenta vaya a ser muy fuerte. ¿Tenemos que evacuar? Clayton, escúchame. Es mucho mejor evacuar ahora y no tener que lamentarse después. Ahora, sé un buen ciudadano y ponte en marcha. ¡Muévete! Sí, señor. La valentía es la resistencia al miedo, el dominio del miedo, no la ausencia de este. Mark Twain. Evita tu poesía por hoy, Connor. No puedo evitarlo, es mi alma irlandesa. Tu alma irlandesa se fue de Irlanda hace 2 generaciones. No, mis padres me trajeron aquí cuando tenía 5. Eso no lo sabía. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Aún tengo 2 pasaportes. Volveré cuando todo esto termine. Por un año he estado aquí atrapada en esta rutina y pensé que ya sabía todo lo necesario. ¿Cuál es el apuro? Hay que entregar esta carga antes de que la tormenta azote. Hay prisa, así que muévete. ¿Qué? Yo conduciré. Aquí, Corbin. Abróchense los cinturones. ¿No les dijeron que el viaje iba a ser agitado? Llegó la hora. ¡Hombre, cuidado! Creo que estás un poco loca. Puede que sea verdad. Vas a arruinar los cultivos de tabaco de alguien. Pues menos cáncer para el mundo. Pregúntale a Rice si tiene señal. ¿Tiene señal, Clem? Espera, hermano, se desvía. Sigue intentándolo. Está bien, espera. Bien, eso debería servir, hermano. Sí, conectado. Buena potencia. Buen trabajo. El dinero es dulce. Te están subestimando. Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Instalación Gulfport. Buen día, señorita. Señor. Buen día. ¿Y los otros camiones? No pudieron seguirnos. Supongo que no muchos pueden. Bienvenidos. Abra la puerta. Niles, ¿estás ahí? ¿Ya los alcancé? ¿Llegan las lecturas? Sí, están sincronizadas. Quédate, solo será categoría 2. Obtén nuevas mediciones. Estarás protegido, por Dios santo. No, gracias. Lo estás subestimando, puedo olerlo. Sí, mientras lo hueles, nosotros estamos leyéndolo con instrumentos científicos calibrados cuidadosamente. Los cúmulos se mueven hacia adentro a gran velocidad. 985 milibares. ¿Has visto que un milibar descienda tan rápido? No es consciente con nuestras proyecciones. ¡Que se jodan tus proyecciones! Este excederá lo esperado. Confía en mí. Te invitaré a cenar si sube a más de categoría 2. Niles, deja de pensar con el estómago y el dinero del gobierno que pagará por ello. Deberías tener a la Guardia Nacional aquí antes de que sea tarde. Te respeto, Will. Eres un meteorólogo excelente. Pero no puedo ir a la oficina del presidente y hablar sobre tu intuición, ¿o sí? Bueno, desearás haberlo hecho.
Nunca he conocido a nadie tan asustado de lo mismo que lo fascina. Tengo algunas contradicciones, y tú también. Como comer golosinas en una dieta. Bien, ahora que lo mencionas. Terminemos y ve a casa, Will. Sí, estoy en casa. Estoy en casa. Han pasado 11 años y aún no me acostumbro a esta vista. Odio el dinero viejo. Es grasoso y huele mal. Ha sido usado miles de veces en cosas ilegales. Hablas como si fuera algo negativo. Lo mejor de este dinero es mirarlo cuando se convierte en confeti. Sargento Jering. ¿Y la carga trasera? ¿Aún no la destruyen? Está bien, guardémosla. Entendido. Identificando. Coincidencia de huella. Identificador de retina. Coincidencia de retina. Muy bien. Un segundo funciona perfectamente y el siguiente se detiene. Tengo a mi equipo revisándola y nadie puede descifrar el porqué, así que no llegó demasiado pronto, señorita Benditech. Puede llamarme Sasha si usted quiere, porque usted paga, agente Moreno. Sasha, entonces, ¿cuánto demorará en volver a funcionar? Haremos evaluaciones y llegaremos al problema. Pronto podrá volver a triturar. Sería genial. Cientos de millones en un huracán no es el mejor trago del menú. Y tú sí que sabes de tragos, ¿no, Randy? Discúlpeme. Ahora no estoy para tus bromas, Corbin. Quizás entre menos me hables mejor. Bien, voy y vengo, así que mejor mantenerse en lo profesional. Gracias. Bien, sígueme. Morris, agente Corbin aquí reportándose. ¿Molesto? Tengo un par de minutos. ¿Está todo bien? Sí. ¿La mercancía está descargada? Sí. Todo está aquí, con unos 300 millones de los verdes. Pero la trituradora está muerta. Sí, lo sé. Nos informaron. No olvides que esos 600 millones son tu responsabilidad hasta que los destruyes, ¿ok? No hay problema con eso. De hecho, me sienta bien cuidar dinero viejo. No es el ejército, pero... Oye, te apoyé después de lo de Utah. Si no fuera por mí, ahora ni siquiera tendrías trabajo. Y lo agradezco. No es realmente un trabajo, creo que ambos lo sabemos. Escucha, tomé una mala decisión, pero nadie me castiga tanto como yo lo hago. Casey, no hagas esto. Escucha, si el dinero es mi responsabilidad, restablezcan el código de la bóveda. Los huracanes dan malas ideas. Bien. Bien. Considéralo autorizado. Gracias. ¿Y Casey? Cuídate, ¿está bien? Este es Breeze, de remolque y reparación. Abandonando Gulfport. Deja un mensaje y probablemente no te responderé. Hey, Breeze, soy Will. Mira, estoy en la ciudad. Escucha, tienes que... ¡Mierda! Cariño. ¿Este sistema es tan anticuado? Sí, por eso se descompuso tan fácilmente. ¿Por qué siempre contratan hackers con tan poco talento cuando nos tienen a nosotros? ¿Porque no tienen mucho dinero? Muy bien. Siéntete cómoda. Mejor revisa tu energía de respaldo. Sé que tengo que hacer. Yo solo decía.
cielos. Falló el sistema. No es bueno. Ahora hay que llamar a un técnico local. Bruce Rutledge, 555. El teléfono no funciona. Mierda, mi celular no tiene señal. El mío tampoco. Bien, dime dónde está. Su tienda está fuera de Van and Garden. Se llama Reparaciones Rutledge. ¿Cuánto tiempo más crees que nos tome? ¡Bien, sargento mayor! ¡Levántate y brilla! ¡Vamos, Brice! ¡Levántate! ¡Vístete, amigo! Estaba soñando, Will. ¿Recuerdas a la señorita Bishop, profesora de biología en la escuela? Nunca aprendí mucho, pero nunca llegué tarde. Lo que recuerdo es que tenías un profundo interés en su biología. ¿Qué estás haciendo aquí, Willy? Viene un huracán. Y va a ser impresionante. ¿Desayunas? Sí, no son mías. ¿Cómo se llamaba? Jaguar. Jaguar. Somos lo que somos, Willy. No puedes cambiar a la gente. Y a los huracanes tampoco. Bueno, este huracán puede cambiar a la gente de viva a muerta, así que tenemos que irnos. Sí, lo he visto antes, hermano. No así. Te lo digo, es peor que... ¿El que mató a papá? Sí. Red Dog, Omaha 22. Buenas manos. Siempre tuviste buenas manos. Tenemos que irnos. Perdiste el viaje, hermanito. No me voy a ir. Y mira a tu alrededor. Porque esto es toda mi vida. Pero recibiste el dinero y los pasajes de avión que envié, ¿verdad? Sí. Lo tengo todo aquí. Llévate tu lástima lejos, por favor. Necesitas comenzar de nuevo. Tengo un nuevo comienzo cada día, Will. Pero no es tan nuevo al anochecer. Y lo que tengo que hacer es comenzar una y otra vez. Brice, si esta tormenta es lo que creo que es, nunca se ha visto algo igual. Bien, te escucharé. Pero primero me ayudarás a tapar las ventanas. ¿Cierto? Tú ganas. ¿Dónde tienes un martillo? Escuché que tienen problemas con los teléfonos. Me llamó alguien de apellido Moreno. No tiene autorización, señor. Cabo, pusimos un chip de 20 para un transmisor en la Torre 6. Tenemos una línea abierta que tengo que cambiar desde la fuente, que es aquí. Señor, estamos confinados por la tormenta. Necesita una autorización especial que no tiene. Vamos, viejo. Solo hacemos nuestro trabajo. Déjanos entrar. Señor, esto es una instalación federal. Necesito que dé la vuelta y necesito que sea ahora. Cierre de emergencia. ¡Thunder!
¿Qué pasa? ¿Estamos en peligro? Alguien entró. Aquí están a salvo. Los vidrios son a prueba de balas. Así que mantengan la calma y quédense aquí. ¡Vamos! ¡A sus posiciones! ¡Oye, muévete! ¡Prepárense! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué está pasando? ¡Nos están atacando! ¡Vamos! ¿Qué hacemos, Connor? Duérmanse. ¡No! ¡Detrás de mí! Tenemos un problema. ¿Qué pasó, señor Perkins? ¡Señor, qué está haciendo! ¿Qué está haciendo? ¿Y tú qué decías que habría muchas bajas, ¿eh? No lo asumas ahora, Connor, pero tendremos que matar gente en algún momento, lo sabes. Ahora enciérrenlos a todos. Sí, rompamos las P90. Vamos por el dinero. ¡Por fin! Es a prueba de balas, así que estás perdiendo tu tiempo. ¿Y qué tal si digo... ábrete, sésamo? Me gusta la frase ábrete, sésamo. Desde que leí Alibaba cuando niño. Suelta el arma, Moreno. Debí sospechar de ustedes dos, malditos frikis. Pues estos dos frikis hackearon tu trituradora para apilar el dinero. Por supuesto, tuvimos que confiar en Tammy, pero... todo tiene sus riesgos, ¿no? Lo hicimos sin derramar una sola gota de sangre. Y necesito tu ayuda para seguir así. Pero si tú decidieras no colaborar, la sangre se derramará. Este no es tu dinero. El gobierno no se lo dará a tu viuda Brenda si es que llegas a morir en este lugar. Esta es una institución federal. ¿Sabes a lo que te enfrentas si te atrapan? Yo preferiría enfrentar eso que a nosotros. ¿Y bien? ¿Cuánto falta? Hay que sustituir un dispositivo IO al cargar una subrutina en la vulnerabilidad del monitor. Tradúcelo. 30 minutos. Bien, ni un minuto más. ¿Quién es Bruce Rutledge? ¿Quién pregunta? Casey Corbin, tesorería. Nuestro generador no funciona. ¿Eres responsable de la reparación? Iré por mi equipo. ¡Bruce! ¿Qué hacemos con las ventanas? El gobierno es primero. Ya has hecho esto antes. Estás cubriendo sus ventanas gratis, ¿no? Eso parece. Sí, entiendo. ¿Es tuyo? ¿Eres uno de esos cazadores de huracanes o algo así? No, soy uno de esos meteorólogos. Quien quiera que case huracanes no valora su vida. Bien, salvemos al mundo. ¡Will! ¡Willy! ¿Estarás aquí cuando vuelva? No. Ok. Te veo en otros 5 años.
Lo hiciste bien. Estoy orgulloso. Bien hecho. Y esta noche serás el punk más rico que haya salido de Fells Point. Eso espero. ¿Entonces tú eres un típico joven pueblerino? Ajá. Tomé un pequeño tour a Afganistán y volví, pero solo fue para tomar un descanso. Sí, claro. ¿Ves eso? Ahí tuve oficialmente mi momento de gloria. Sí, fui mariscal de campo de los Gulfport Gators. Desde el 99 al 2001. Fuimos invictos mientras jugué. Tuve 6 hermanos. Ellos solo pensaban en jugar fútbol. ¿6 hermanos? Sí. Mierda, yo solo tengo uno y me es más que suficiente. Sí. Ábrela. Toda tuya. Ejecutar descifrado. Código erróneo. ¿Pero qué? Algo bloquea la entrada. Hazlo otra vez. ¿Ahora qué está pasando? El código no funciona. Dijeron que estaba bien. Nos encargamos de revisarlo esta mañana. ¿Y por qué no puede abrirla? Este es tu único trabajo. Porque alguien cambió el código. No fui yo. Esto debe venir de Washington. O pudo ser su intermediaria. Casey Corbin. Podemos hackearlo otra vez desde nuestro celular dedicado. Trabajemos en 2 frentes. Fierce y yo volveremos a hackearlo. Tú encuentra a esa tal Corbin. ¿En cuánto tiempo? 3 horas, mínimo. Por favor, hazlo en 2. Claro, amor. Con 2 estará bien. Está bien. Hágalo. ¿Dónde está ella? Escúchame, idiota. Si no vas a decirme solo la verdad, tu cerebro se va a esparcir por todo este lugar. ¿Dónde está? El generador de reserva falló. Fue a buscar al técnico. Ya debería haber vuelto. Esto no es bueno. Si necesitas ayuda, solo dilo. Mantén el motor encendido. Suena bien. ¡Agente Corbin! ¡Estás rodeada! ¡Suelta el arma y ríndete! ¡No te dispararemos! ¡Solo queremos hablar! ¡Ríndete! ¡No seas estúpida! ¡Vámonos! No tan rápido, Corbin. Balizas activadas. ¡Vamos, vamos! ¡Atrápala! ¡No te muevas! ¡Tranquilo! Ahí, imbécil. ¡Solo vengo aquí a hacer reparaciones, amigo! ¡Cárgate de él! ¡Voy por la chica! ¡Está siguiendo! Tranquilo. ¡De día, ¿no crees? ¡Una mierda de día!
¡La tengo! ¡Un trofeo más! ¡Sube! Gracias. ¿Qué mierda fue eso? Intentan robar dinero federal. Te fuiste con mi hermano. ¿Dónde está? Creo que lo tienen. ¿Quién lo tiene? El mismo grupo que puede entrar en una instalación de máxima seguridad. Tenemos que volver. Espera. Este grupo debe estar muy bien entrenado. No lo van a entregar solo porque lo pidamos. Lo necesitan. ¿Y para qué? El generador falló. Solo él puede arreglarlo. Si no, no podrán entrar en la bóveda. Seguro que cuando termine acabarán con él. Tengo que hacer una llamada. ¿Tienes señal? ¡Mierda! ¡Le dio mi enlace satelital! ¡Mierda, mierda! ¿Por qué? ¡Ey! ¡Espera! Sigamos enfocados, ¿ok? Tendremos ayuda. Solo, calmémonos. Escucha, la peor tormenta del siglo está a punto de azotar. No sabes lo que eso significa. Significa que hasta que todo termine, nadie vendrá aquí para ayudarnos y será demasiado tarde para mi hermano. Escucha, estoy contigo. ¿Conoces algún policía? Sí, supongo. Pero eso no cambiará en nada las cosas. Ok. Demos lo mejor. Aquí está el técnico. Sí. Bruce Ratledge, es él. ¿Qué pasa, Randy? Ya sabes dónde está. Ve allá. Usa otro código. Ya usé procedimientos, señuelos. Estamos forzando una descarga del registro y eso nos está llevando por un buen camino. ¡Mira hacia adelante! ¡Camina! Departamento de Policía de Gulfport. Hola. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? La evacuación de la ciudad es obligatoria, ¿no lo saben? Parece que no sigues tus propias órdenes. Soy yo, Willy. ¿Willy? ¿Willy Ratledge? ¿Eres tú, de veras? Jimmy, escucha. Tienen a mi hermano en la tesorería. ¿Mi hermano? ¿Quién lo tiene? Los que le están robando. Soy la agente Casey Corbin. ¿Cuántos hombres puede reunir? Sabía que este día estaría lleno de problemas. Vengan a mi oficina. Cuéntenme todo. ¿Cuántos ladrones son? Solamente pude ver a dos. Pero si pudieron traspasar la seguridad, lo más probable es que hayan muchos más. Se ve que están organizados. Muy bien. No vi bajas, pero sí había mucha sangre, así que yo creo que hay más de un rehén. Tendremos que hacer algo al respecto, ¿no creen? Y usted, señorita, suelte ahora esa arma. Oh, no, Jimmy, ¿estás con ellos? Pues me temo que sí, Willy. ¿Ves todos esos cargueros? Que van de aquí para allá, día tras día, llenos de dinero. Van directo hacia la trituradora. Eso te hace pensar, Willy. Y pienso. Sí, se me vienen ideas. Tu arma, bájala, ahora. Eso es. Me gusta la gente que obedece órdenes. Dixon, aquí. ¿Me copias? ¿La tienes? Sí. Qué cosa más hermosa. Llegó directamente hacia mí. No tuve que ir a buscarla. La necesitamos viva. Haz lo que quieras con el chico bueno. Sander va en camino. Bueno, dile que se deprisa entonces. Cambio. Así que Connor Perkins es el infiltrado. No está mal, ¿eh? Para dos viejos acabados que se iban a pensionar pronto.
600 millones me parece que es una pensión mucho mejor que, si no lo crees... ¡Vamos, vamos! ¿Qué mierda es lo que pasa? ¡Cállate, conduce! Están siguiéndonos. ¿Es lo más rápido que puedes ir? ¡Hago lo que puedo! ¡Voy a toda velocidad! ¡Dame tu arma! ¡Esa cosa es como un tanque! ¡Mierda! ¿Qué? ¡No tengo balas! ¿Y eso por qué? ¡Las gasté todas! ¿Cuán lejos están? A unos 90 metros. ¡Ponme el cinturón! Muy bien. Bien, ahora tú. Casey, necesito que confíes en mí. ¿Qué? ¿Confías en mí? Sí, eso creo, Will. Esto será difícil. ¡Mierda, mierda! Esto es lo difícil. ¿Estás bien? No vuelvas a hacer esto. Jamás. Tenía que hacer algo. Y funcionó. Espera, Will. ¿No que no tenías balas? Ellos no lo saben. Bingo. ¿Bebes? No me considero un hombre violento. Pero si esto no funciona pronto, vas a conocer otro lado de mí. Y yo no soy un hombre preocupado. Pero ¿cómo sé que no me matarás luego de que lo arregle? ¡No lo sabes! ¡Pero no me obligues a amenazarte, maldito idiota! ¡Solo arréglala! Solo hazlo. Ya estoy cansado de esperar. No podemos seguir huyendo. Sobrevivir nos matará.
Bueno, no podemos irnos ni pedir ayuda. Además, los teléfonos no funcionan. Cuando salí, los teléfonos no funcionaban, pero los hackers seguían trabajando. ¿Por qué? Quizás tienen otra línea, ya sabes, una como la que yo tenía hasta hace poco. La deben haber instalado antes de esto. La única manera de tener ese código es volver a hackear el sistema. Si pudiéramos encontrar esa otra línea, podríamos cortarla y entonces esconderla. ¿Hay algo en este lugar que nos pueda servir? ¿Sabes? Esto lee un tipo de energía de ondas de radio. ¿En serio? Uh-huh. Bien. Entonces, busquemos Goldport. Uh-huh. Y esta no es una ciudad moderna. Así que no puede haber más de 3 torres de antenas y esto nos dirá cuál de ellas sigue activa. Señor Radlich, usted es... Doctor Radlich. Tengo un doctorado en meteorología. Doctor Radlich, usted es un experto. Bueno, gracias. Xander, ¿puedes escucharme? Xander, contesta. Dime dónde estás. ¡Estamos heridos! ¡Nos embistieron! ¿Estás bien? ¡Ah, Dios! ¡El brazo está roto! Me golpeé la cabeza, pero estoy bien. ¡Dixon tiene el brazo roto! Cállate. ¿Dónde está la chica? ¿Ya tienes a la chica? ¡Escapó, Connor! Arruinaste la única oportunidad que teníamos. ¡Hermano, estamos aquí afuera del hotel! ¡El viento es muy fuerte! ¡Corremos peligro! ¡Vengan a buscarnos! Xander, ya van por ti. No entiendo. Si te asustan las tormentas, entonces, ¿por qué conseguiste un trabajo como este? Al menos podrías estar en un set de televisión. A continuación, Willy, nuestro hombre del clima, nos trae nuevas noticias sobre el huracán. Bien, gracias, Casey. Sí, así es. El Armagedón ya está en camino para destruir completamente tu vida. Fuera de bromas, gracias al hombre, ahora hay un cambio climático y calentamiento global, lo que le da cada vez más fuerza a estos huracanes. Ahora hay categoría 5. Muy pronto serán 6 y 7 y así sucesivamente. Estaremos matando a miles de personas. Si pudiéramos descifrar sus secretos, mis colegas expertos y yo, podríamos mitigar las tormentas, quizás incluso detenerlas. Parece algo muy personal para ti. Sí, espero que nunca veas morir a alguien que amas justo frente a ti. Ya lo vi. Estaba en Utah. Por una mala decisión, alguien murió. Lamento oír eso, Casey. Es como un peso que no desaparece, ¿no es así? Toda la razón. ¡Están aquí! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! Esa torre sin duda sigue activa. Deben ser ellos. Puede ser, pero tenemos vientos de 230. No podemos desactivarla. Es categoría 4. ¿Y si la derribáramos, Will? Esta cosa debe tener un buen winche. ¿Crees que podría funcionar? Es una buena idea. Ok. Hey, ¿a dónde vas? Puedo manejar un cable, pero no puedo manejar un arma si alguien quiere atacarme. Debes quedarte y protegerme. Muy bien. Este es el winche. Fuera, dentro. Copiado. Cuídate. ¿También tú? Uh-huh.
¡Regresa! ¡Alguien está ahí! ¡Regresa! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Jackie, retrocede! Está funcionando. ¿Cuántos números hay? 33. Aquí vienen. 6. Esto tomará tiempo, así que hay que ser pacientes. ¿Puedo ser paciente por 600 millones? ¡No, Jackie! ¡Connor, espera! ¡Está muerta, amigo! ¡Está muerta! ¡Tenemos que irnos ahora! ¡No, tú ve por la mujer! ¡Yo te cubro! ¡Ash! ¡Ash! No puede ir más rápido. Es una computadora. Va a la velocidad de la luz, Rice. ¡Las púas! ¿Qué? ¡Baja las púas! ¡36! ¡4 más! ¡16! Bien, solo nos faltan 3 más. ¿Tenemos otro? ¡Sí! ¡Es muy bien! ¡No! ¡Mierda! ¡No me quedan balas! ¡Vámonos! ¡Debemos soltarnos de la torre! ¡Protégeme! ¡Cuidado! ¡Quédate aquí y cúbreme! ¡Yo los detendré! ¿Con qué?
¡Se detuvo! ¡Lo estoy viendo, idiota! ¡Nos cortaron la línea! Bien hecho, Casey. ¿Qué dijiste? Dije bien hecho, Casey. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, suéltame! ¡No, mierda! ¡Vamos! ¡No tengo! ¡Perkins! ¡Salgamos de aquí ahora! ¡No queremos morir! ¡Lo pasé! Ya verá ese imbécil. Llegas a tiempo, creo. Esto no es bueno. La bóveda es una Polygajax. Un error y se bloquea por 48 horas. Sí, eso pensé. Escucha, son dos números enteros. Después de la inicialización, analicé los otros números. Es una secuencia Fibonacci parcial, ¿ves? Aplícala y reducirá la probabilidad del último número. Muy bien. Hay dos civiles armados, quizás. Y conté al menos tres hostiles con P90s. Y tienen a Moreno. Abre y nos encargaremos. Sí, señor. ¡Oh, mierda! ¡Está liberando a los soldados! ¡Necesito orinar! ¡Es esta agua! Buena idea. Déjame entender. Te necesitan porque tú tienes el código. Sí. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no hago qué? ¡Abrirla! No es tu dinero. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Solo no puedo. Aunque sea horrible, es mi trabajo. Tú no entiendes. No puedes comenzar una negociación con ellos solo porque... Quieres jugar igual que ellos. Pero te quieren viva. Así que estás a salvo. No es igual para mí y Breeze. Él puede morir por un capricho tuyo. No. Ah, no, yo diría que sí. Will, escucha. Mientras tenga el código, no tendrán el dinero. Mientras no tengan el dinero, los rehenes viven. Si lo tienen, ellos los asesinan. Sígueme. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! No lo creo. Sigo al hombre del tiempo. ¡Te encantará! ¡Está bien, jefe! ¡Ni siquiera lo preguntes! ¡Me rompí el brazo! ¡Tráeme Vicodina! ¡Vamos! ¡Póngalo a salvo! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No la pudimos traer. La tormenta es terrible. ¿Y Xander? ¿Dónde está mi hermano? No lo logró.
¿De qué hablas? Lo siento, muchacho. Jackie también está muerta. ¿Quién fue? Dime quién fue. ¡Esa perra! No, no, no vayas, no lo hagas. Escúchame, Rice. Escucha. Sin el dinero, murieron por nada. Y nos quedaremos sin nada. Es lo único que nos queda. El dinero. ¿Bien? Calma. ¿Sabes qué? A mí me parece que es una gran ironía. Se supone que usaríamos el huracán. Y por un extraño giro de la vida, chocamos con alguien que lo conoce mucho mejor. Muchachos. ¿Qué mierda? Es simple. El alguacil siempre tuvo un plan bajo la manga. Bueno, como dije, la vida es muy extraña a veces. Como cuando estaba en un bar, sentado, quejándome de mi maldita vida. Y a mi lado había un hombre quejándose exactamente de la misma cosa. ¿Y por qué me dices esto? Yo estaba ahí, idiota. Pues sabes, no soy tan idiota. Como puedes ver. Todo estaba planeado perfectamente. Solo necesitábamos un pequeño huracán. Pero tú lo arruinaste. Porque no tuviste las pelotas que se necesitan para hacerlo como se debe hacer. Así que todo salió mal aquí. Pues yo me haré cargo ahora. Muchachos, atraparemos a esa chica. Y haremos con ella lo que tengamos que hacer hasta que obtengamos ese código. Y luego después, el dinero será mío. ¿Escuchas? ¡Ese dinero será mío! ¡No! ¡Alto el fuego! ¡No se muevan! ¡Sí, ya los oí! Fuerte y claro. Hagamos un trato. Habla ya. Únanse a mí y cada uno tendrá 20 millones. Prefiero compañeros y no testigos. ¿Qué me dicen? Bien. Creo que eso servirá. Pero no habrá dinero que repartir, a menos que esa mujer venga y abra la bóveda. ¿De veras? ¿Tú crees que va a funcionar esta... presión de inversión? Esa. Es arriesgado, pero es nuestra mejor opción. No me parece muy buena. Haz la llamada. Hola, soy la agente Corbin. ¿Me escuchas? Cambio. Casey, qué bueno que apareciste. No te creía un traidor, Connor. Pues ve olvidándote de ese retiro en Irlanda. La prisión te espera. Sé que no llamaste para esto. Estoy cansada de huir. Hagamos un intercambio, un trato. ¿Qué tipo de intercambio? Si tú liberas a los rehenes, entonces yo abro la bóveda. Lo tendrás todo. Suena demasiado bueno para ser real viniendo de alguien como tú, sobre todo. No quiero que muera nadie más. Ese dinero no es mío. Puedo darte un rehén, uno por uno. No hay trato. Entonces comenzarán a morir. Comenzando por tu amigo, Moreno. Dos rehenes. Libera a Moreno y a Breeze y entonces iré hacia allá. Cuando obtengas el dinero, liberarás a todos los demás rehenes. ¿Tenemos un trato? Sí. ¿Dónde estás? Pide pruebas. Casey. ¿Dónde estás? No tan rápido. Primero prueba que están vivos. Quiero hablar con Breeze Rutledge. Pon a Breeze en la radio. Y también quiero hablar con el agente Moreno. Soy yo, Casey. Gracias. No me agradezcas, Randy. Somos compañeros. Will. ¿Cómo? Alguien quiere hablar contigo. Breeze. Reg Dog Omaha 22. Hola, Nano. Breeze, ¿estás bien? Aún estoy respirando.
¿Y tú no te fuiste? No, te extrañaba mucho. Lo sé, Willy. Escucha, hermano, por favor, salva tu vida. Me van a matar de cualquier manera. Solo relájate. ¿Bien? Todo va a salir bien. Ya verás. Te quiero. Yo también. De hecho, aquí todos queremos a todo el mundo. Ahora dime, ¿dónde estás? En el centro comercial. ¿Cuál? Solo existe uno en Goldport. Averígualo. Por supuesto que lo haré. Póntelo. Es por seguridad. Señor, lo he intentado todo. Solo desapareció. Reconozcámoslo. Tenía razón. Tammy avanza muy rápido. Compraba aquí con mi papá. Teníamos un pequeño barco de 60 metros. Solíamos ir al golfo cada verano. Era divertido. Ten para ti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra ahí! ¡Muéstrense! ¡El lugar está rodeado! ¡Salgan! ¡Salgan de donde estén! ¡Muévete! Eso, quieto. ¡Muéstrense! ¡No avancen más! No queremos problemas, amigo. Él a cambio de la chica, ¿cierto? Ese era el trato. Ahora, ¿dónde está? Presión atmosférica. Ella está cerca. Le encanta comprar. Sigue bromeando, idiota. ¿La chica o él muere? ¿Cómo estás allí, Breeze? Bien, estoy esperando al mariscal de campo. Este juego será defensivo. A mi señal, pase largo. Cierra la boca y tráela ahora. Bien, bien. Casey. ¿Dónde está Moreno? Oh, está a salvo. Confía en nosotros. Somos la policía. ¡Ahora! ¡Breeze! ¡Breeze, sal! ¡Soy yo y Casey! Quizás pensó que no era el mejor lugar para venir. ¡Ah!
un regalo. Era de papá. Linda. Una Browning. 8. Es mejor que nada. Gracias. ¿En cuánto tiempo crees que pasará? Bueno, se mueve muy rápido. El ojo de la tormenta llegará aquí pronto. Qué confuso que las canciones digan en el ojo de la tormenta, si es la parte más tranquila. Sí, bueno, puede ser el lugar más hermoso. Como un cálido día de verano. La pared del ojo es muy diferente. Es la asesina que está alrededor del ojo. Se alimenta de las tormentas eléctricas. Si te atrapa, de seguro estarás muerto. Genial. Solo tiene veneno. Tengo lo que quieres. Sándwiches de mantequilla de maní y jalea. ¿Hablas en serio? Ajá. Martes, lunes. Genial. Me encantan los lunes. Bicho raro. ¿Es de Jeep? No. Me gusta la marca Skippy. ¿En serio? Pero tiene mermelada. Eso es correcto. Usarán el ojo para huir, ¿no? Yo lo haría. Esperar en el medio a que se disipe es lo mejor que puedes hacer. Deberíamos luchar contra ellos. ¿Qué se te ocurre? Carro bomba. Detonamos el auto y entonces... carro bomba. Necesitamos petróleo, amoníaco, cosas de una tienda de jardinería. Bien, ¿cómo sabes eso? Los agentes saben esas cosas. Timothy McVeigh destruyó edificios con esto. Cargamos un auto, lo ponemos en la entrada y cuando salgan, lo volamos. Bien, entonces vamos a necesitar un auto que detonar. Tiene que ser uno hermético. Uh-huh. Con un buen sistema eléctrico. Sí. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¡El dominador! ¡No! ¡No! ¿Es broma? ¡Es un auto federal! ¿Auto federal? También lo son esos 600 millones de dólares. Te comprarían una flota de estos. Piénsalo, Will. No. Te necesito. Fertilizante multipropósito. ¡Lo encontré! Si le agregas gas, funcionará mucho mejor. Deben haber visto mi auto. Intentemos salir por atrás. Escúchame, Casey. Sé que estás aquí. Somos 4, todos armados con automáticas. Me necesitan, tengo el código. La protección solo es para ti. Pero no cuenta para tu noviecito. Escúchame. Si permites que se vaya sano y salvo, les abriré esa bóveda. Llámalo. ¡Llámalo ahora! ¡Corran! No! No! No!
¡Por favor, ayuda! ¡Alguien ayúdenos! ¡Estamos aquí! ¡Ayuda! Moreno, estás vivo. No. Teníamos un trato. Los liberas y la abro. Está en una mala posición para negociar, señorita. No. Friars, la trituradora. ¿Qué vas a hacer? ¿Triturarme? No, a ti no. A él. No. ¡Ey! ¡No! ¡Para él! ¡Me van a matar! ¡Basta! ¡Tú ganas! ¡Deténganse! Tú ganas. Tú ganas. Siempre estuvo aquí. ¡Chicos! ¡Vengan con papá! Un sacerdote me dijo: el dinero no te llevará al cielo. Claro que él nunca vio esto. ¡Randy! ¡Eso! Es lo que consigues cuando me haces perder la paciencia. Eso fue por Xander y fue por Jackie. Te mataré por esto. Los demás lo intentaron. No importa, hazlo. ¡Carguemos!
Tráigala. Aún no termino con ella. Ponte esto, Willy. Bien, preparémonos. Aquí está tu vitamina. También tu ropa. Y también una de estas. ¡Qué mierda! Bueno, no olvides que pertenezco a Alabama. Toma. Vamos, Willy, escoge. No. Solo terminaré disparándonos. Es el ojo de la tormenta. 60 kilómetros. Puede ser un día soleado en el infierno. Bueno, entonces, creo que ya es hora de que comencemos. De seguro tienen el dinero. Y también a la chica. Déjame preguntarte, Willy. ¿Qué opinas si dejamos que todos ellos se vayan? No nos importa. ¿A ti qué fue lo que te enseñaron? No dejar a nadie atrás. Oye, solo te probaba. Me alegra que hayas amanecido con pelotas. Encontrémoslos en la granja, Shelly. ¿Bien? Quiero decirte algo. No lo hagas. Todo está bien. Olvídalo. No, quiero disculparme por algunas cosas que dije. Todos hemos hablado de más. Olvídalo. No puedo. Escucha, sé que sabes que solo era un niño. Pero dije cosas que te hirieron. Entiendo. Me entiendo. Y la verdad es que lo siento mucho. Sí, yo también lo siento. No he sido el mejor hermano del mundo. Pero el señor sí que sabe que lo he intentado. Aunque no lo suficiente. Bueno, ya que estamos siendo sinceros, prométeme algo. ¿Qué cosa? No lo diré otra vez. Solo esta vez, Willy. Pero prométeme que esta fue la última ocasión en la que hablamos sobre nuestros sentimientos. ¿Eh? Sí, señor, tenemos un trato. ¡Maldita sea, Perkins! ¡Acelera! ¡Esa cosa nos quiere comer! ¿Te das cuenta por qué vas atrás? ¡Idiota! No tienes idea cómo se maneja. ¿Lo quieres intentar? Mi cuñado manejaba camiones y era un hijo de perra. Y ahora que estoy sentado aquí... Ya sé por qué. Tú solo conduce. Y a ti, nadie te pidió que hablaras. Así que cierra la boca. Eres tan sexy. Ven aquí. Bien, ¿estás listo? No. Ya sal de aquí.
¡Espérate, Willy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Salta! ¡Está lejos! ¡Salta! ¡Sujétate! ¡Willy! ¡Vamos! ¡Toma mi mano! Gracias. Bien hecho. Estaba lejos. Ya lo hicimos. Aún no hemos hecho nada, hermano. Oye, una cosa que aprendí. Saborea la victoria donde la ganaste. Hagámoslo. Tú a la derecha y yo a la izquierda. ¡Vamos! ¡Ay, por Dios! ¿No? ¡Oye! ¡Te disparaste, maldito! ¡Cállate! ¡Vayan atrás antes de que dispare otra vez! ¡Te voy a matar! ¡Ni siquiera lo pienses, bonita! ¿Listo? ¡Oh, sí! Bien, aquí voy. No suenas muy confiado. Todo está bien, amor. Mataste a mi hermano. Y yo te mataré a ti. No me importa, Perkins. Haré que grites de dolor. Sé que no es la primera vez que escuchas esto, Rice. Pero tienes un problema con las mujeres. ¿Ves lo que digo? ¡Quítate de encima! ¡No me dejes morir! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos, muévete! ¡No puedo! ¡Mierda! ¡Vamos, muévete! ¡Maldita sea! ¡No me hagas dispararte! ¡Llegué, Casey! ¡Oh, mierda! ¡Prepárate, Casey! ¿Cómo? Mira afuera. Dime qué tan lejos está la pared del ojo. Está muy cerca, Phil. Ah, maldita sea. ¡Ah!
Mantengan la calma, par de enamorados. Esto se pone difícil. Brice tiene problemas. Vamos a ayudarlo. ¿Has visto hacia atrás? ¡Hey! ¡Y no es nada bueno! ¡Red Dog Omaha 22! ¿Qué? ¡Red Dog Omaha 22! ¡Bien! ¿Entendiste? ¡Prepárate! ¡Red Dog Omaha 22! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Una más! ¡Eso sí que fue un golpe de Alabama! Está bloqueándolo y acercándolo a la pared del ojo. Ya se debe haber dado cuenta. Me gustaría haber visto su cara en ese momento. ¡El dinero! ¡No! ¡No! ¡Mi dinero! ¡Malditos! ¡Era mi dinero! ¡Maldito! ¡No lo lograremos! ¡No lo lograremos! ¡Voy a retroceder! ¡Yo lo tengo! ¡Dame la mano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos vamos a cambiar, ¿ok? ¡Ven aquí! ¡Quiero que tomes el volante! ¡Ahora pisa el acelerador! ¡Justo ahí! ¡Acércate un poco más! ¡Tú vienes después! ¿Está bien? ¡Vamos, Brice! ¡Acércame! ¡Will! ¡Acerca! ¡Vamos! ¡Calma! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ah! ¡No! ¡Toma el volante! ¡Vamos, vamos! ¡Acérquense! ¡Vamos! ¡Acérquense! ¡Salta, salta, salta! ¡Acelera, Willy! ¡Acelera! ¡Eso hago! Ya está. Ya está. Brice, tenías razón.
¿A qué te refieres? Saborea las victorias donde las ganaste. Era una metáfora. Sí, señor. Tenemos 200 millones, eso es una victoria. Y nuestras vidas. Sí. Eso es una victoria. Sí. Sí. Escuchen. Les daré a ustedes dos. 200 millones en efectivo, nadie sabrá nada. ¿Qué opinan si nos damos la vuelta y nos vamos a México? México. Sí, eso suena bien. Sin duda podríamos meternos en muchos problemas. Pero, ¿saben? Estaba broma.